Estamos en otro video para enseñar cómo se debe hacer la preparación para el destete. Estos perritos tienen 35 días y vemos que su comida se ha agregado comida húmeda, más un poco, solamente un poco de comida sólida, y esta está remojada con un poquito de agua hervida, ya que el agua de la llave le puede ser muy, muy pesada para el estómago del cachorrito que nunca ha bebido agua. Entonces, lo ideal es que sea un poquito repasada con agua hervida, luego esperar que un poquito se enfríe, se entibie, y luego cuando esté lo más entibiada posible, ya mostrársela a los cachorritos. Entonces vemos que está totalmente limpia la casa, en un puede ser cartón o algo que esté totalmente limpio el piso. Y este también absorbe en caso de orina o que defeque los perritos y después se puede cambiar. Lo ideal es mantenerlo lo más higiénico en todo momento. Tiene que ser muy higiénico. Recuerden que estos cachorritos todavía no están vacunados con la vacu primera vacuna de los 45 días, entonces no están protegidos de forma total de todas las enfermedades, a pesar de que la leche materna es muy buena, también tiene resultados bastante antibióticos y los cuidan. Mientras están en la amamantando. Vamos a traer los cachorritos, los vamos a ver entonces. Presentamos entonces un cachorro hembra, cachorrita. Tiene 35 días, es Yorkshire, de la raza Yorkshire. Y vamos a presentarla entonces a la comida. Ya en otras veces se ha presentado, pero no ha tenido muchas instancias, muchas ganas de comer. Pero hay que dejarla solita, ella sabrá cuándo va a comer. Vamos a probar en este momento, a ver qué sucede cuando la acercamos a la comida. Vamos a ver cuál es, si es de su agrado, si ella corresponde a la comida. Vemos que no le da mayor no le da mayor atención a la comida. Este cachorrito es más grande, otras veces también lo hemos presentado a la comida húmeda y también ha hecho lo mismo que ella, pero también ha tratado de probar. Y en otros casos también de a poquito se ha ido acercando a la comida. Y así es como el comienzo debe ser el destete, de a poquito. De a poco, poco a poco. Vamos a ver que él lo más probable es que se acerque y si ingiera. Ahí vemos que sí, él está comiendo. Otras veces ya se ha presentado y él sí ingiere. Eso quiere decir que él ya está llegando a la mejor sobrevivencia, pero aún igual está en ocasiones se le está entregando la madre para que pueda ir igual mamando, tomando leche materna aún. Bien, esto es normal que algunos cachorros vayan evolucionando primero que otros. Como ven, la hembra, ella no le da mayor importancia a la comida porque el día de hoy está plena al destete. Él en otras ocasiones ha intentado ya mostrarle la comida porque es el cachorro más grande de la camada, por lo cual ya con la leche materna no consigue quedar totalmente satisfecho, entonces llora. Entonces, cuando se den cuenta que un cachorro, aunque esté mamando junto con los hermanos y sea el más grande y esté llorando, quiere decir que ya es porque la leche materna no lo logra satisfacer completamente, no lo logra dejar satisfecho. Entonces, a él, primero que nada, le fue el primero de la camada que se le empezó a dar comida húmeda y luego un poquito más de húmeda. Entonces, otros días también le hemos dado húmeda y así 1 o 2 días hasta que se le va insertando un poquito de comida un poco más sólida y así los cachorritos van de poco a poco. Entonces ven que él está más evolucionado porque es el cachorro de más mayor de la camada, el más grande. Miren cómo quedó satisfecho. Entonces en este caso él ya está muy lleno con lo que ha consumido. Ya, entonces voy a proceder a retirar la alimentación, porque él no se puede producir un empacho y puede tener problemas intestinales.
deben comer una cierta ración ya hasta que él esté ya un poquito ya llenito su estómago. No puede comer más de lo que puede comer porque se puede enfermar. Puede producir una estrangulación en su estómago o se puede poner estítico. Entonces ya retiré la comida. Luego de esto se va a poner a defecar, a hacer orina. Vamos también probar a entregarle un tacho de agua para ver si la perrita se interesa por agua. Yo creo que él sí toma agua. A veces lo he visto medio interesado. Entonces, ¿qué he hecho? He presentado una perrita que está en el comienzo del destete para que pruebe comida y ven que no le da mayor importancia. Y él va un poquito más adelantado para que vean el ejemplo del resultado después que queda. Al comenzar con ella, después él es el resultado. Así va quedando después el destete. Bueno, como vemos, ya los cachorritos tienen todo el impermeable, el cartón sucio con las patitas que tocaron el alimento. Y vamos a presentar en este momento agua hervida que está totalmente en su estado frío. Como les dije, mejor de un principio darles agua cocida. O pueden darle agua mineral envasada, sin gas. También, los que no quieren esperar que el agua hervida se enfríe. Pero di los dos consejos. Vamos a dejarla acá a ver qué reacción provoca en la perrita, que hoy se acaba de salir de la camada. Y el que ya lleva tiempo anticipado. Vamos a ver qué reacción provoca en el varón, en el macho. Claro, él está tomando agua como ven. Él ya siente la necesidad donde está comiendo la comida húmeda y mezclada con un poquito sólido. ¿Qué es esto? Tiene muy poco sólido, tiene más húmeda. Entonces acá está, vamos a ver la perrita que está el día de hoy, la acabo de sacar de la camada. Y vamos a ver qué reacción tiene con el agua. A ver, la voy a entrar un poco, a ver. Vemos que tiene una reacción en cual lame cuando la acerqué al agua. Pero vemos que no le da mayor importancia y me hace el quite igual. Entonces por ahora sería eso. Ella solita va a ir sintiendo las necesidades de beber agüita y también comer. Bueno, de todas formas igual va a seguir viendo a su madre. A momentos la voy a seguir dejando que su madre la visite para que vaya, se siga amamantando. Ya cuando llega a los 45 días, 2 meses, esté mejor y el destete no sea tan pronto y no sea tan vulgar, no sea tan pronto a su día de nacimiento. Bueno, con este video les saludo a todos, espero que les ayude. En gran parte me estarán ayudando a mí también a suscribirse a mi canal. Y un saludo a todos los que aman los Yorkshire, que estén muy bien. Y a todos los que de los dos lovers, toquen la campanita para recibir más videos, más notificaciones. Y recuerden que suscribiéndote a mi canal me estarás ayudando a realizar más videos de aprendizaje como estos. Recuerden que esta es la sección de mi canal de aprendizaje. Que estén muy bien, amigos. Un gran saludo a ustedes. Chao, perritos. Saludan. Saluden. Chao, chao, chao. Chao, amores. Chao, amores míos. Como dato, se me había olvidado retirar el agua. Dejar que ya el perrito beba. Y vamos a retirar el agua porque ellos son revoltosos y van a botarla y se van a mojar. Y tras estar mojados se pueden enfermar. Así que retiramos el agüita. Y ahí quedaría la agüita hervida, fría, más el alimento. Esperando otro momento más, unas horas más. Y ya estaríamos ya nuevamente tratando de explicar. Esto lo vamos a cambiar. Porque ya lo ensuciaron. No está sucio. Ahí están los compañeros para que los vean. Muéstrense a la camarita usted. Este se no sea pesado. Este es el pesado que tengo yo. Saludo a la gente. Eso, qué lindo. Y ya es perrita. Está levantando su orejita. Para que los vean. Lo precioso que son estos perritos Churchill. Qué lindo. Chao, cuídense.